Los televisores cada vez ganan más terreno en el mundo empresarial. Se les ve en salas de juntas, en salas de espera, sitios de exhibición, en auditorios. Hemos invitado a Ángela Araújo, que es la gerente de producto, de mercado de producto del LG en el área de televisión y audio, para que nos hable sobre cómo viene evolucionando ese tema que cada vez gana más terreno, como decíamos, en el mundo de los negocios. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un equipo de televisión. Sí. Y uno diría, bueno, el más básico de todo sería el tamaño. Yo ahí qué debo tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta exactamente cuál es el espacio en el que vas a tener tu televisor. Tenemos la gran ventaja de que la tecnología avanza y podemos tener televisores más grandes en espacios más pequeños. Entonces, ahorita la tendencia es ya no el televisor de 32 pulgadas, sino un televisor de 49, 55 pulgadas. Bueno, muy bien. En lo que tiene que ver con la calidad de la imagen, uno escuchaba que antes era un formato tradicional, pero después empieza a hablar de HD, o sea, una alta resolución, Sí. después Ultra HD y ahora estamos hablando que es el mismo 4K. A ver, ¿cómo viene esa parte? Exactamente. Entonces nosotros conocemos la televisión como HD, que es lo que vemos actualmente en las novelas, por decirlo así, con la TDT. Y después de eso tenemos Full HD y hace más o menos 2 años atrás comenzamos a ver lo que es la resolución Ultra HD 4K, que quiere decir que vemos 4 veces la resolución de Full HD. Más detalle, vemos con mucha más precisión lo que estamos viendo en la pantalla, o sea, mucho más detallado. Y vemos, Ángela, que en sintonía con eso, los dispositivos de grabación también ya están permitiendo ese tipo de formatos de muy alta definición. Exactamente, ya no solamente es la tecnología o el fabricante quien está haciendo pantallas para esto, sino que también las cámaras, los mismos productores, los mismos distribuidores están ahorita trabajando en todo este tipo de resolución. Bueno, ahora hablemos de esa parte de la tecnología, porque anteriormente escuchábamos que el plasma, o la gente decía, venimos, ¿qué es mejor, el plasma o el LED? Exacto. Pero ahora ustedes llegan también con nuevas tecnologías, todos los fabricantes de televisores. Muy bien, creo que muchos de nosotros conocimos el televisor gordito que era el CRT y del CRT pasamos al plasma que era un televisor con muchos colores pero que también era un poquito generaba calor. Luego llegamos los LED que son televisores bastante delgados y finalmente pues hemos tenido la gran fortuna de tener en el mercado ahorita lo que es OLED. Es una tecnología en la que cada uno de los píxeles se encienden y se apagan individualmente y generan color al mismo tiempo. ¿Cuál es el beneficio? Contraste infinito y pantallas muchísimo más delgadas. A veces uno ve que en la televisión hay reflejos. En este caso, diríamos que En ese este control. caso, entonces las pantallas también estamos trabajando para que evitemos ese tipo de reflejos y lo más importante a la hora de comprar una pantalla es ver el ángulo de visión. Claro. Yo no siempre voy a estar en la mitad del sofá, yo voy a estar con mi familia. Necesito que mi televisor tenga la capacidad de que no importa dónde yo esté sentada, pueda tener como la misma visión y la misma imagen. Bueno, en algún momento, hablando del tema de televisión, se habló de televisión 3D. Exacto. De hecho, pues me toca resaltar que LG tenía la ventaja de tener 3D pasivo, igual que el que se utiliza en el cine. Y fue una tendencia que tuvo muchísima fuerza, mucho auge, pero que también vemos que como una tendencia tiene sus grandes momentos, Sí. también decrece. Entonces, en este momento, creo que el 3D ya no es tan importante, se mantiene en el cine, pero en la televisión en casa ya no tanto. Bueno, hay un tema que es el que tiene que ver con el Smart TV, Exacto. que dice, bueno, yo quiero que mi televisión tenga conectividad. Y eso es muy importante en este momento porque ahorita todo lo que tenemos en el hogar es smart. Ya no solamente tienes celulares, sino que hay tabletas y necesitas que todo esto se comunique con tu televisor. Los televisores ahora, yo creo que la función básica es el tema de Smart TV. Que se conecte a internet, que yo pueda tener acceso a aplicativos como lo son Netflix o YouTube, que son muy famosos en este momento, que pueda buscar solamente con la voz y que el televisor lo entienda. Que yo pueda compartir las fotos del paseo con la familia directamente en la pantalla. Todo eso se puede hacer ahorita con el Smart TV. Ángela, ¿y qué ha pasado, por ejemplo, cuando hay que generar interacción? Por decir algo, yo quiero consultar mi correo electrónico en el televisor y obviamente puede ser fácil que lo lea, pero si sí quiero responder cómo es la interacción en cuanto a teclados y eso, cómo viene evolucionando. De hecho, pues existen aplicativos que nos pueden ayudar a conectar al televisor. También diferentes accesorios como el control nos pueden ayudar a que reconozcan la voz, a que podamos dictar. Generalmente nosotros hablamos de que el televisor es más un centro de entretenimiento, entonces cuando hablamos de pronto de correos electrónicos, el hecho de tipear se nos hace un poco más difícil, para eso tenemos los smartphones.
pero en una sala de juntas, en una conferencia, es muchísimo más fácil yo poder estar reflejando lo que estoy haciendo en mi celular directamente en la pantalla. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con conectividad, pero con elementos externos, o sea, que tenga varios puertos, porque yo, si yo le quiero conectar videoconsolas o otro tipo de elementos. Exacto. Lo importante de eso es que necesitamos saber que tenemos entradas HDMI y puertos USB. Muchas veces yo simplemente tengo la presentación en la USB, no quiero conectar el computador, no, simplemente tenerlo en la USB es importante. También lo que decías, el dispositivo no es solamente el televisor, tenemos también teatros en casa, tenemos decodificadores, todo esto va directamente a través de la entrada de HDMI. Entonces recomendamos mínimo tener dos entradas HDMI y una entrada de USB para poder suplir todo este tipo de necesidades. Bueno, y ustedes todo el tiempo están investigando, desarrollando, innovando muchísimo. Y lo más reciente que está lanzando LG al momento de grabar este video, ¿qué tiene que ver? Nosotros en este momento tenemos un televisor que se llama OLED V6. Está en 55 y 65 pulgadas. Es un televisor que tiene un grosor de más o menos 5.5 milímetros. Gran calidad de imagen. Realmente las personas que han visto la calidad de imagen se han dado cuenta que no es solamente un tema de Ultra HD 4K, sino que hablamos también de tecnología HDR, que ha tomado muchísima fuerza en todas las marcas. Es donde estamos tratando de mejorar el tema de contraste, de luminosidad. Personalmente he visto videos en los que yo puedo ver hasta los poros de la persona que está en la imagen, entonces le da una sensación de inmersión bastante interesante y todo esto acompañado de lo que ya habíamos hablado, de los Smart TVs, que nuestra plataforma es bastante fácil e intuitiva de usar. Y esto todo para que realmente el consumidor pueda tener la mejor experiencia en el hogar. Bueno, lo que estamos viendo es que ya las empresas con plantas físicas están llenando de televisores muchas de las áreas que tienen, pues no solamente en la recepción, salas de espera, sino salas de exhibición, una cantidad de espacios. Entonces ahorita las empresas tienen en todas sus salas de juntas pantallas y entre más grande la pantalla sea mucho mejor. Necesitamos que sea interactivo, que puedan conectar el computador. En algunas empresas pues todavía mantenemos el tema de los proyectores, pero creo que las pantallas han reemplazado muchísimo este lugar en las empresas actualmente. Exacto, ¿en qué porcentaje, en qué cifras se está reemplazando lo que se conoce tradicionalmente como el video beam y está llegando el televisor? Yo creo que ya en un 70% todas las empresas están adoptando el tema de las pantallas. Es mucho más fácil que simplemente tener un proyector, sobre todo por el tema de la resolución y de la calidad de imagen. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos y por este tema tan útil para los empresarios, emprendedores, la gente de negocios que nos ve en diferentes países de Iberoamérica. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.